nada tienes que oír lo que dentro de un momento verás con tus propios ojos. ¿Cómo dices? ¿Que no necesito oírlo? No, si lo vas a ver. Ah, lo mismo no hace falta ni que lo vea. No, si lo tienes que oír. Buen consejo me das. Según tú no es necesario que yo vea y oiga. Distinta es el efecto de la naturaleza de ambas cosas. ¿De qué? De no ver y no oír. Pues claro. Pues tú me dirás en qué sentido es distinta. Su distinción se estableció antaño, como si... Cuando en un principio el éter se dividió y engendró en sí mismo animales dotados de movimiento, fabricó primero para los que tenían que ver el ojo, la imagen del disco del sol. Para el oído, practicó un agujero como un embudo, las orejas. ¡Ah! Así que por culpa del embudo yo ni veo ni oigo. ¡Qué contento estoy de haberme enterado! Son las conversaciones doctas. Muchas cosas de ese estilo podrías aprender de mí. Espera, presta mi atención. Ea, ya estoy aquí. ¿Qué quieres? Ahí es donde vive Agatón, el poeta trágico. ¿Qué Agatón? No lo conozco. ¿No lo conoces? No por Zeus, al menos que yo sepa. ¿Sale? ¿Qué? Sale uno de sus criados con fuego y mirto, al parecer. Se dispone a ofrecer un sacrificio en pro de sus obras. Tómame, ay, bésame, abrázame, déjalo ya, pero llévame de aquí con toda presteza. Cualquiera que intente sacarlo de aquí. ¿No vas a impedirme tú llevarme a Esparta, a mi esposa, a la hija de Tindario? Uy, me parece que tú también eres un pillín como él, sí que estás conservado, pero es indiferente, tú también serás arrestado con él, por ahí viene un prisa y esto sí que es un contratiempo, será cuestión de largarse. Yo voy a hacer todo, quédate tranquilo, que yo nunca te abandonaré mientras siga respirando. Si no
cago. Lo que está ahí es un... ¿Perseo? Ah, un Perseo, que sabe que era un palomo. Y me está haciendo señas de que yo le voy a interpretar el papel de... Andrómeda. Andrómeda, claro, claro, claro. No pasa nada. Al fin y al cabo, cadenas tengo. Y una cosa es evidente. Que él te ha venido por aquí para salvarme. Pues si no, no habría venido planeando por aquí. Empecemos, pues. ¿Me oyes, oh tú, la que repite mis lamentos en las cuevas? Salud a ti, querida niña, y a tu padre Tefeo, que te puso en esta situación. ¡Que no aniquilen los dioses! ¿Y se puede saber quién eres tú que de mis desdichas te compadeces? ¡Eco! La burlona repetidora de las palabras. La que el año pasado en este mismo lugar hizo una obra que humillé a un concurso. Vamos, nena, tú a lo tuyo, lamentarte desgarradoramente. Y tú a repetir mis lamentos. Eso me encargo yo. Empieza a hablar, pues. ¿Por qué razón a mí, Andrómeda, tal cantidad de desgracias en suerte me ha tocado? La muerte infeliz. La muerte infeliz. Escucha, ricura, acaba. Vamos. Vete a los cuervos, Macarena. Era, era. Muérete. Muérete. Jódete. Jódete. ¡Uf! ¡Ay, tú! ¡No he hecho nada, dice! ¡Dice, dice! ¡Que llama a los prítanes! ¡Prítanes, prítanes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene esa voz? ¿Es tú el que dices atornadas? ¡Sí! ¡Te van a poder! ¡Porque te burlas de mí, eh! Yo no, Morfeo. Es una mujer que está ahí cerca. ¿Dónde está la maldita? No te pasa ni con la tuya, eh. ¡Coge la sangre y mírala! ¡Se cae! ¡Se cae, haber caído! ¿A qué bárbaro país hemos arribado en este rápido vuelo? Pues a través del éter, trazando un camino, mi pie al lado llevo yo, Perseo. En travesía hace algo llevando conmigo la cabeza de Gorgona. ¡Madre mía, clarito! Del equipo Gorgono, llevé tú la cabeza. De Gorgona, en efecto, eso he dicho. ¡Ay, Gorgono, eso es lo que digo! ¡Tío! ¿Qué es esa piedra que veo? Y esa joven semejante a los dioses sujeta a ella, cual nave varada. ¡Oh, extranjero, compadécete de mí y libérame rápidamente de las ataduras! ¡No diga ni una sola palabra más, maldito! ¿Cómo te atreves antes de morir? ¡A estar compopada! ¡Oh, joven, siento lástima viéndote atada! ¡No, joven! ¡Sino viejo y pío, ladrón y maldita! ¡Tu bebida se cita hasta esa Andrómeda, la hija de Cefeo! ¡Oh! ¡Mírate la pija! ¡No dirás que la tiene pequeña! ¡Vamos! ¡Gorgonita! ¡Que todos los hombres tienen sus debilidades! ¡Y a mí me tiene dominado el amor por esta! ¡Ay! ¡Pues no te envidio, eh! Además, no tengo ningún inconveniente de que si a ese se le pone el culo mirando para ese lado, copa. ¡Entonces, amigoncita! ¿Por qué no me dejas desatarla y caer con ella en el lecho nupcial? ¡Ay, si tanto desea arreglarte a este viejo! ¡Hala un agujero por detrás del poste y méteselo por el culo! No así, Morfeo. ¡La libra de sus ataduras! ¡Pues te daré un espadonzazo! ¡Lo haré, de todas maneras! ¡Te cortaré la cabeza con este espadón que aquí ves! ¡Qué pavo! ¿A qué nuevas razones podría apelarse? De todas maneras no iba a entenderlas. Vana pérdida de tiempo he sido a los idiotas con agudas sutilezas. Bien, tendré que entrarle a este especímen con otras artimañas más propias de su cacume. ¡Maldito zorro! ¿Cómo quería hacer monería con mí? Recuerda, Perseo, en qué apurada situación me dejas. ¡Uy, calla! ¿Tú también quieres probar el espadón? ¡Uf! Mira, yo me voy a acostar un rato en la espera. ¿A traernos esa proposición? Ese que está ahí llamado al poste es pariente mío. Si me lo llevo conmigo, nunca más hablaré mal de vosotras, pero si no aceptáis, cuando vuelvan de la campaña vuestros maridos,
encargaré de contarles todas las juergas que os corréis en secreto. Lo que es por nosotras no hay inconveniente. En cuanto al bárbaro ese, tendrás que arreglártelas tú mismo. Eso es cosa mía. Vamos, Gonzalita, acuérdate de actuar como te indiqué por el camino. Esta muchacha iba a ensayar, pues tiene que irse a bailar a casa de unos señores. ¡Que baile y ensaye! ¡Que yo no se lo impediré! ¡Ay, qué ligera como una pulga sobre un metal! ¡Vamos, nena! ¡Quítate ese velo! ¡Así! Siéntate sobre la rodilla de Leslita. Siéntate, sí, siéntate, a ver. ¡Ay, qué difícil! 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 ¡Ay, qué venga, vale! ¡Vamos, dar un beso! ¡Oh! ¡Qué huevo tan dulce! ¡Tengo miedo de ática! ¡Ay! ¿Por qué no se acuesta con mí? ¡Sí, abuelita! ¡Hazme ese favor! ¡Tendrás que darme algo a cambio! ¡Es que no me gustamos! ¡Estamos en crisis! ¡Ay! ¡Toma mi gorro, eh! ¡Ay! ¡Luego lo recogería, eh! Tú cuidando a ese viejo, ¿eh? Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Artemisia. Uy, nunca olvidaré tu nombre. ¡Andamusia! ¡Haz tú, duermes! Hasta el momento lo has hecho divinamente tú. En cuanto estés libre, date a la fuga con todas tus fuerzas. Y a casa, con tu mujer y tus hijos. Lo haré si consigo verme libre de una vez por todas. ¡Déjate! Antes de que te encuentres aquí a su regreso. Lo haré. Dalo por hecho que lo haré. ¡Uy! ¡Bien para que os quiero!